Tarea estándar NF3, NF7. Dasha tiene 5 gatitos, tiene 22 onzas de comida y quiere saber cuánto va a comer cada gatito por igual. 5 gatos, 22 onzas, cuánto va a comer cada gatito. Esto nos habla de un problema de división. Quiero dividir la cantidad de comida en los gatitos. Como fracción sería 22 quintos. Y sabemos que 22 quintos, hay 4 enteros con 2 quintos. Esto es algo que me ayudó a resolverlo. Sé que 4 por 5 es 20. El denominador siempre va a ser igual. 4 enteros con 2 quintos. El problema de Candy, él completó su tarea de matemáticas en un tercio de hora. E hizo 4 problemas y dedicó un tiempo igual a cada problema. Estos son mis datos, un tercio y 4 problemas. Cuánto dedicó a cada problema. Necesito dividir el tiempo en el número de problemas. Convierto el 4 en una fracción agregándole 1 como denominador. Utilizo la estrategia de Keep Change Flip. Mantengo en un tercio. Cambio la división por multiplicación y un 4 1 se convierte en un cuarto. Multiplico numeradores y denominadores y la respuesta es un doceavo. Aquí tenemos el modelo. Ahora miremos el problema de Emma. Emma está haciendo cupcakes para sus compañeros, tiene 14 onzas de sprinkles y quiere colocar un cuarto en cada cupcake. Quiere saber cuántos cupcakes pueden tener sprinkles. Tenemos 14 onzas y un cuarto que va a colocar en cada cupcake. Quiere saber cuántos cupcakes va a tener. Lo que necesito en este problema es dividir las 14 onzas en porciones de un cuarto. Keep Change Flip, 14 por 4. Multiplico numeradores, 64, y denominadores, 1 por 1, 1, pero no necesito el 1 debajo de este. El modelo está representado aquí, las 14 onzas y divididos en un cuarto que también me da 64. Miremos el problema de Kimberly, que tiene 80 monedas y compartió 3 cuartos a sus compañeros. ¿Cuánto compartió? 80 monedas y compartió 3 cuartos. 3 cuartos de 80. Eso es lo que necesito saber. 3 cuartos de 80. El D significa multiplicación, es decir, voy a multiplicar 3 cuartos por 80. Convierto el 80 en una fracción colocándole 1 como denominador. 3 por 8, 24 y agrego un 0. 4 por 1, 4. 240 dividido entre 4 es 60. La respuesta es, ella compartió 60 monedas de su colección. Último problema. Aldin, Joel, Marcos y Lily quieren compartir media pizza que sobró igualmente. ¿Cuánto le va a tocar del total de la pizza a cada uno? Tenemos los 4 niños y la media pizza. Quiero dividir la pizza, no a los niños. Media pizza dividida entre los 4 niños. Utilizo la estrategia Keep Change Flip, mantengo el 1 medio, cambio la división por multiplicación y 4 sobre 1 se me convierte en un cuarto. Multiplico numeradores y denominadores. Cada niño va a comer un octavo de pizza. Esta fue la tarea de esta semana. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado.